Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva emisión de Los Protagonistas. Pasaron apenas 5 minutos de las 17 y cuando les cuente quiénes nos van a acompañar el día de hoy se dará cuenta que es verdaderamente un programón, ¿eh? Vamos a estar en el primer bloque, ya está con nosotros aquí en el estudio y en unos segunditos vamos a estar hablando con él. Me estoy refiriendo al candidato a intendente por el Frente Renovador, Enrique Salzman. ¿Cuántos temas, no? Por supuesto, primero análisis de la elección, después todo lo que se viene planteando acerca de posibles fraudes. Digo, primero arrancó Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, siguieron los graves hechos y sucesos en la provincia de Tucumán. Digo, la oposición está marcando una agenda con respecto a esto, cuánto hay de verdad, cuánto de mentira. Bueno, lo vamos a hablar con Enrique Salzman y muchos temas más, por supuesto. Además, si nos queda tiempo, alguna cuestión del Consejo Deliberante y lo que va a venir para octubre. ¿Quién nos va a acompañar además? Pablo Fortes, dirigente de la agrupación Descartes, ligado al gobierno municipal de el intendente Ricardo Curuché. Con él, por supuesto, también estaremos hablando y análisis de las elecciones, pero además de esto que hacen en un trabajo interesantísimo con Enrique Aragona, que tiene que ver con la cuestión de las pensiones no contributivas y muchos temas más. Y por último, analizando las elecciones y además hablando del Consejo Deliberante, el edil y presidente del Bloque Frente para la Victoria, me estoy refiriendo al doctor Maximiliano Sous. Ahora sí, ya no hacemos más prólogo, no le robamos más tiempo, ya lo saludamos. Muchísimas gracias, Enrique Salzman, por acompañarnos. Gracias, igualmente. Bien, a ver, Enrique, lo primero, ¿qué piensa, qué opina acerca de lo que pasó? Ya pasaron 15 días de las PASO, ¿no?, de las elecciones. Sí, bueno, hemos vivido una jornada muy interesante en lo político. Las primarias son como una encuesta verdadera y van reflejando hacia dónde va la intención de voto del conjunto de la sociedad. O sea que, bueno, nosotros estamos conformes con nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho todo esto gracias a la solidaridad y a la militancia, junto con los vecinos, trabajando en los barrios, y eso se materializó en lo que fue la cantidad de votos que obtuvimos, porque, bueno, ante este tsunami de recursos que llevó adelante el gobierno oficial municipal, en donde, bueno, ya fue público conocimiento todo el dinero que han volcado y de alguna forma regalado, que, o sea, está bien si ayudan a la gente, pero que la ayuden durante todo el año, no que la ayuden justo el día antes. O sea, que son prácticas, como bien dijo Naco, del conurbano, ¿no? O sea, conurbanizado. Usted también lo compara a Ricardo Curuché como un varón más del conurbano. No. Bueno, eso dijo Naco. Ah, bueno, si lo dijo Naco, vamos a darle crédito entonces. Pero sí, yo creo que hay que mirar el síndrome Merlo, el síndrome Otacé. Hay que mirarlo. Bueno, acá no ha ido del mismo modo como le fue a Otacé. Vamos a ver en octubre. Vamos a ver en octubre. A ver, fue una elección, digo, especial en dos situaciones. Una que por primera vez el Frente para la Victoria, aquí en Marcos Paz, tiene interna real, ¿no? Porque usted cuando estaba dentro del Frente para la Victoria, generalmente iba con una colectora, entonces no había interna y se encontraban, ¿no? Se encontraban en las PASO, pero no era gana uno y queda uno en el camino y el que perdió terminó. Entonces iba a octubre. En esta oportunidad se dio de ese modo, donde Naco saca una importante cantidad de votos. Estamos hablando de 5.500 votos, ¿no?, en Moco de Pavo. Y además hubo mucha gente que no ha ido a votar por la cuestión climática de lo que fue ese 9 de agosto, ¿no? No tanta. Hubo un porcentaje. O sea, votó el 75% y si las cosas van bien, vota un 82%. Pensemos que hay gente que no vive más en Marcos Paz, cambio de domicilio, fallecido, más de 70 años, sí. O sea que, bueno,
Dentro ese del... número lo sacamos, juguemos con los 5.500 votos de Saconaco. Usted recuerdo yo cuando fue la conferencia de prensa que estuvo Felipe Solá junto a usted, ¿no? En campaña, unos días antes de las PASO, y yo lo consulté a usted, ¿qué iba a pasar si había una estrategia, una alianza con Ignacio Nacomedina? Esto planteaba el intendente municipal, pues yo lo planteé, y qué iba a pasar en octubre. Usted me dijo que en octubre va a haber muchos votos peronistas de Nacomedina y posiblemente voten usted. ¿Usted sigue creyendo eso? Y sí, por supuesto, porque acá Marcos Paz ganó el peronismo. Uh-huh. Si sumamos los votos de Naco a los votos nuestros, claramente ganó el peronismo. Y lo del intendente, ¿no? Porque hay muchos votos peronistas. El intendente es Concertación. No podemos hablar de peronismo del intendente. Que él use a Perón y Evita, que use a Néstor, es una cuestión de él. Pero el verdadero peronista de Marcos Paz no lo toma para nada. Hoy el que está enfrente para la victoria es él, el que se tuvo que ir, es usted. Digo, en esto de usar a Néstor, ¿no? Y esa cuestión, por lo que usted plantea. Bueno, esa forma parte de la política del kirchnerismo. Pero hablemos de peronismo genuino, ¿no? Lo que somos los peronistas acá de Marcos Paz. Claramente superaron a esta suerte de amontonamiento de distintas corrientes que, bueno, conforman la Concertación. El intendente es de Extracción Radical, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Bueno. Con eso ya está todo dicho. Entonces, como el kirchnerismo ha tomado algunos referentes del radicalismo, este es un caso, bueno, momentáneamente, circunstancialmente, por el momento, está ocupando un lugar. Después veremos, pero... Yo sé que ustedes tienen una muy buena relación, por ejemplo, con Florencio Randazzo. ¿Usted sigue conversando con él después de todo lo que pasó? ¿Le ha planteado esta cuestión de lo que usted me dice aquí al aire, ¿no? Con respecto a Ricardo Curuche? No. No, porque además yo no me meto en las cuestiones y las decisiones de los otros actores políticos. Uh-huh. Y además, si usted me pregunta con Florencio Randazzo, eso han sido todas suposiciones de... la prensa local o de intereses, de generar expectativas con respecto a que el hecho de que yo haya trabajado con Florencio Randazzo, haya sido su subsecretario, tenga alguna relación. Pero en realidad, o sea, yo fui convocado por el gobernador en ese momento, Felipe Solá, y el ministro de gobierno era Florencio Randazzo, con el cual tuvimos una excelente amistad. Pero de política hace mucho que no converso con él. A ver, vayamos al plano de lo que a usted le compete, ¿no? Usted está dentro de lo que es el Frente Renovador, Felipe Solá, el candidato a gobernador, que ha denunciado que ahora ha pasado, digo, con esto de Tucumán quedó como en un segundo o tercer plano, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Se sigue actuando dentro de la justicia con lo que planteó Felipe Solá o quedó en foja cero eso? Digo, tema denuncia fraude, ¿no? Por lo que yo entiendo, eso lo determina la justicia. Si la justicia decide abrir las urnas, bueno, lo hará. De todas formas, como las PASO no son determinantes, no creo que se vaya a avanzar mucho en este tema. Lo de Tucumán es distinto porque, bueno, ahí sí la responsabilidad es de consagrar a uno de los candidatos en gobernador, entonces puede llegar a ser distinto. ¿Cuál es su opinión de lo que pasó en Tucumán? Sí, que son prácticas violentas. El ser humano lleva adentro violencia, después se pone a competir, se toma las cosas muy a pecho y entonces deriva en que creen que se puede resolver a través del apriete o la violencia y la represión. Uh-huh. O sea que, bueno, no es un paso adelante dentro de lo que es la civilización, la civilidad y la democracia. Son hechos aislados. En general, la democracia argentina va por buenos carriles y está muy, muy encaminada. Pero, bueno, a veces ocurren estas cosas. Las congregaciones, las multitudes, a veces la conducta individual se pierde en la del conjunto y pasan estas cosas. Ahora,
no es justificable desde ningún punto de vista, y bueno, mucho menos la represión. Las imágenes son muy violentas, muy violentas. Todos se están desligando de eso, ¿no? Hasta el gobernador mismo, creo que ya lo echó al jefe de policía. Igual nunca sabremos hasta dónde, quién dice la verdad, ¿no? Y sí, bueno, forma parte de la vida, estas cosas pasan acá y pasan en todos los lugares del mundo, pero no es algo que a nosotros nos genere, muy lejos de generarnos alguna satisfacción en lo que es el manejo de las instituciones, pero bueno. Puede ser, digo, hay una diferencia entre Mansur, ¿no?, el candidato del Frente para la Victoria, el candidato radical que apoya Massa y que apoya Macri, que es Cano, casi de 100.000 votos. Digo, ¿puede haber tanta corrupción o tanto hecho fraudulento para una diferencia tan grande? Mira, yo estaba en Marcos Paz. Como sí, para... sí, es muy difícil conocerlo. Por eso, para hablar de Tucumán, sí, habría que tener alguna... Hay una mosca ahí que mole. Sí, sí. Es una mosca tucumana que viene, que viene a contar. Claro. Dice, ¿de qué hablan ustedes? Dice, ¿de qué están hablando? Pero no, o sea, por lo que se ha informado, es muy probable de que Mansur sea el gobernador. Enrique Salzman, a ver, ¿habría que cambiar de una vez por todas el sistema electoral y ir a como se hizo en Capital? Puede ser. El de Capital no lo conozco. Sí, durante el gobierno de Solá y con Florencio Randazzo se trabajó mucho en el voto electrónico. Se hicieron algunas pruebas, se hicieron algunas experiencias. Lo que pasa es que ahora en los países donde lo implementaron lo están dejando de lado. Eso llama la atención, ¿no? Por eso. Escuché en Alemania, por ejemplo. Sí, se concentra todo en una sola computadora y aparentemente el fraude es más fácil. O sea, no, lo que pasa es que de Capital da una boleta, la boleta va a la urna, es más controlable, me parece. Sí, no lo conozco ese sistema, sí, pero por lo que he escuchado es un buen... una buena alternativa. Chico, pues la verdad, discúlpeme, ese despropósito, esa boleta de 74 centímetros es una cosa de loco. Y sí, sí, es un boletón. Sí. Es un boletón. Pero bueno, es una vez cada dos. Y lleva cierta trampa, ¿no? Digo, Scioli iba con dos candidatos, agarramos, ¿no? Pues vio como es un tema, es un fácil. Por ejemplo, De la Sota casa con 1.000 votos. Ahí está. ¿Y de dónde? ¿De dónde desde la Sota vas a tener 1.000 votos en Marcos Paz? Viene a vivir a Marcos Paz en cualquier momento. Va a ser bienvenido, va a ser bienvenido. Un gran político, un gran gobernador. Lo consulto un chiquito en eso. Ahí digo, hay una buena gobernación de la Sota en Córdoba, pero cuando sale, ¿no?, de Córdoba les cuesta. Y lo mismo dio Rodríguez A. Yo no he ido nunca a San Luis, pero los que van a San Luis se quedan maravillados. Pero después cuando sale de esa provincia, hace sapo. Bueno, no es tan sencillo llegar al electorado. El electorado se maneja por sensaciones, esas sensaciones hay que poder saber transmitirlas, y bueno, es complicado poder hacer una campaña electoral. La presidenta lleva muchos años y tiene que haber un feeling entre el candidato y la sociedad, y que esa sociedad tome confianza, le guste lo que piensa, le guste lo que siente. Y bueno, en el caso de La Sota, sí, en el caso de los hermanos Rodríguez A también. Los Rodríguez A es un tema más, creo que, de transmitir un poco de feudalismo, y entonces, en su región, o sea, lo que es norte de la provincia de Buenos Aires, San Luis, sí, Córdoba, Mendoza, ahí tienen como irradia la buena gestión, tienen un gran electorado, pero después les ha costado seguir adelante. Bueno, cuando fue presidente Adolfo tuvo su oportunidad, después bueno, ahí hubo todo un problema con Dualde, pero podría haber llegado a ser un presidente electo Adolfo Rodríguez A si no hubiese tenido esa circunstancia y ese problema con Eduardo Dualde. Volvemos a lo que tiene que ver con octubre, igual por supuesto, de acá a octubre va a estar todas las veces sea necesario aquí en Los Protagonistas, ¿no? Usted es un referente de la política, por supuesto, aquí en Marcos Paz. ¿Cómo ve este camino a octubre? Muy bien, lo veo muy bien, sí, lo veo muy bien. Nosotros nos relacionamos con la necesidad de los vecinos y la verdad que estamos muy conformes. Y vamos a seguir la misma línea de trabajo.
sin agresiones y nada más que ocupándonos de lo que es la necesidad, las esperanzas, las ideas que tienen cada una de las cuadras y de los barrios que conforman Marcos Paz, que ya se ha agrandado mucho, y queremos que recuperen el buen ánimo, que tengan esperanza, que sepan de que el peronismo quiere llegar al gobierno para que los vecinos tengan un gobierno peronista y todo lo que eso significa. Llevar adelante una doctrina, que la militancia tenga una causa que los convoque a través de la solidaridad y todas estas cosas que se palpan y se ven en el gran conjunto de nuestra sociedad y en los distintos barrios. O sea que nosotros estamos trabajando y tratando de superar quizás estos escollos, de estas prácticas que... Digo, no es fácil, ¿no? Usted, bueno, está, por supuesto, está ahí en la cocina de la política. Digo, no es fácil esto, ¿no? Además ha sido una elección difícil, complicada, y están todavía esos 5.000 y pico de votos que usted tiene esperanza que se puedan volcar en algún caso usted, pero hace casi proporcional, ¿no? No es que yo tenga la esperanza, porque como dijo Naco, los votos son de la gente. Por supuesto, bueno, que esa gente vote. Si esa gente no vota por usted y sale de todo lineal, pierde. Bueno, esa gente por Curuchí no va a votar. ¿Estás seguro? Ha sido voto diferente para la victoria. Sí, lo pueden votar a Scioli. Y nosotros no tenemos problema que lo voten a Scioli, aquel que quiere votar. Porque, o sea, el voto es algo muy íntimo. Y va a enojar, ¿no? Massa, si lo escucha. No, Massa, no, porque el propio Massa, sí. El propio Massa dio libertad para aquellos que quieran elegir al que quiera, que no se va a enojar para nada. Además, con todo lo que le hicieron a Massa, ya no se enoja más. Claro, con todo, pobre. Y le hago una consulta a Enrique Salzman. No sabemos que es improbable que un candidato gane en primera vuelta, ¿no? Se podrá dar, pero supongamos que no. Hay balotaje. A usted lo veo más cerca de Scioli, pero a ver, ¿y Massa cerca de dónde? Ah, bueno, partamos de la base que si Massa y Scioli van al balotaje, voto. No, por supuesto, vota por Massa. Ahora, si Macri y Scioli van al balotaje, voto Scioli. ¿Y esto se va a hablar, digo, en el partido? ¿Va a haber libertad de conciencia? ¿O Massa va a hacer un acuerdo con Macri? ¿Esto usted tiene algo? No, ni idea, eso no. ¿No se habla en la mesa chica, digo, o en la mesa cuando exintendentes y candidatos van? Está trabajando para recuperar el terreno y para entrar en el balotaje. Después, eso, yo creo que es lo mismo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, lo mismo que pasó en Marcos Paz y lo mismo que va a pasar a nivel nacional. Si Scioli gana en primera vuelta o si tiene que ir a balotaje, yo creo que esto está muy abierto, falta mucho. Esta semana el clima político se enrareció. Hay una agenda de la oposición, no digo ustedes, pero cierto sector, digo el PRO, ¿no? Marcando una agenda de plantear esto del fraude para que esa agenda esté en la campaña y predisponga mal a la gente. No sé, lo desconozco, no sé a usted qué le parece, pero yo creo que hay que ocuparse de presentar proyectos, propuestas, de hablarle al vecino, de decirle qué es lo que se piensa hacer en los futuros 4 años, tanto en la Argentina como en la provincia, como en Marcos Paz. ¿Y qué pasa por ahí? Si tienen una agenda, me parece que están gastando energía en algo que en realidad a los vecinos y los habitantes no les interesa mucho. Yo creo que después que una elección es algo circunstancial, si hubo fraude o no hubo fraude, bueno, ese es otro tema que lo tendrá que resolver por las vías que corresponde, pero no. Lo llevo a Enrique Salzman al plano de lo que hoy lo convoca políticamente, que tiene que ver con su trabajo en el Consejo Deliberante, ¿no? Como edil, como presidente del Bloque Frente Renovador. Y me parece que es un trabajo, yo que estoy como corresponsal y demás, que veo que ha cambiado el Consejo, que hay un trabajo donde casi todos los temas salen por unanimidad, más allá de las cuestiones que ustedes se oponen porque entienden que debe ser de ese modo, cuando no hay documentación del Ejecutivo, ¿no?
o los pedidos de informes que ustedes hacen, que pasa al Ejecutivo, pero me parece que hay un cambio en ese sentido, no sé cómo lo ve usted. Sí, no, yo lo que lo veo, no exagerando, pero medio deprimente el trabajo en el Consejo Deliberante. ¿Por? Y porque las cosas que se aprueban después no se ejecutan. Entonces uno le da, pero después no pasa nada. Entonces yo creo que... Estaría bueno que presente algún proyecto al respecto, ¿no? Por lo menos digo, no va a ser votado, que es deprimente la tarea de lo de Dile, no sé. Pero la verdad que, bueno, esto me llama la atención, pues lo entiendo desde ese aspecto, ¿no? Si usted trabaja, presenta y después... algún proyecto de ordenanza que se haya presentado, miran para el costado, no. Pero bueno, eso corre por cuenta. Ya no es un tema de los ediles, ¿no? Es una responsabilidad ejecutiva por lo que usted plantea. En ese sentido, medio deprimente. Con el Consejo Deliberante trabajamos bien y con criterio, ecuanimidad y sentido común. O sea que si bien un proyecto o el intendente firmó un convenio, y bueno, lo vemos. Ahora, por ejemplo, firmó unos convenios con Vialidad, que nosotros no estamos de acuerdo, porque si Vialidad tiene sus elementos y sus herramientas para hacer los trabajos, que los haga Vialidad. ¿Para qué se tiene que hacer cargo de la municipalidad? Porque si no, entonces, ¿para qué le dieron el agua corriente a la empresa APSA? O sea, que son cosas que son contradictorias, pero como el Ejecutivo tiene bastante soberbia para llevar adelante las cosas y escucha poco, entonces, bueno, en ese sentido yo, no me entusiasma mucho el trabajo que podemos realizar en conjunto, de buena manera y con camaradería en el Consejo Deliberante. Somos vecinos, somos conocidos, algunos somos amigos, porque después no se lleva adelante y de alguna forma el oficialismo no hace mucho hincapié. Por ejemplo, el otro día yo le decía al presidente, fíjate, pongan en funcionamiento las bombas depresoras, ¿no? Y no, ni sabían para qué eran las bombas depresoras. O sea, es un trabajo muy importante donde... ¿Eso qué tiene que ver con la subida de las napas? Está saliendo el agua por arriba de los cordones. Se rompe el pavimento, el agua se levanta los pisos en los domicilios. Y eso es un trabajo que nosotros hicimos donde si usted mira el horizonte o la línea de la tierra así, con las 6 bombas depresoras, lo que se hace es bajar la napa, ¿no? Bueno, ahora las bombas no están más. Y entonces me dice, pero ¿y eso baja? Porque sale el problema de Händel, que se genera verdín, tiran el agua afuera, después el agua va para los cauces naturales. Un problema para el que anda en moto y bici, ¿no? Además el verdín. Y caminando también me he patinado alguna vez. Sí, mi secretario se pegó una patinada que se rompió la cara, ¿no? Sí, bueno, entonces, y estas cosas uno las plantea, presenta un proyecto, y si no tiene eco, ¿cómo se siente? Sí. Se deprime. En el momento, sí, bueno, pero ¿por qué no hacemos las cosas? ¿No hay posibilidades, Enrique? Digo, a ver, de una reunión con el intendente, ¿no pide el...? Pero el intendente tiene esa capacidad de hacerle creer a todo el mundo que está todo bien. Entonces, sí, que yo he conversado con el intendente de distintos temas muchas veces, inclusive hemos compartido unas empanadas y hemos hablado, o sea... Yo creo que por sobre todas las cosas hay un interés común, que es el interés de llevar adelante el crecimiento, el desarrollo y el progreso de Marco Paz. Pero bueno, yo no puedo decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, le puedo dar mi opinión. Sí. Ahora, de ahí en más, cada uno es responsable de sus actos, de su responsabilidad, de lo que le compete. O sea que, bueno, en eso... Por eso que usted me pregunta cómo veo el futuro, y yo lo veo bien, porque hay un ánimo y un espíritu peronista de cambio y de volver al municipio. Bien. A ver, Enrique Salman, lo llevo a un tema que pasó hace meses, que fue una conferencia muy interesante que hicieron ustedes, que fue con el tema del grooming, y quería consultarlo, bueno, si hay una continuidad del tema, si se siguen comunicando con esta asociación. Estamos trabajando, nosotros tenemos un grupo de profesionales que hacen interdisciplina y recibimos a las personas que están en situación de riesgo en este sentido. Son abogados jóvenes técnicos profesionales que trabajan en la ONG En el Camino, y de esta forma tenemos una puerta abierta, un centro de atención a la víctima, a través del cual le podemos dar respuesta a esta necesidad. Sí, para aquel que no lo conoce y escuchó, porque nombramos grooming, tiene que ver con el acoso sexual a menores por internet, ¿no? Algo gravoso, terrible, que sucede desgraciadamente. Sí.
una suerte de magnetismo tiene la computadora, que bueno, uno se queda ahí medio tildado, aparecen estas cuestiones y en el desconocimiento se puede caer. Esta trampa, ¿no? Una trampa difícil y hasta mortal puede ser. Y bueno, así es. Lo llevo a otro plano. Les pido disculpas, no pude estar el día que entregaron la llave de la casa en el Prado, pues estaba en la colonia Gutiérrez con esto de la nueva refuncionalización y estuve casi hasta la una y pico de la tarde. Me llegó el mensaje, pero no pude ir. Por eso lo consulto acerca del tema. ¿Cómo estuvo? Bien, bueno, fue un hecho simbólico donde nosotros entregamos la llave de la vivienda con la documentación, con el boleto. Y lo importante de esto es, más allá del sorteo, es que nosotros con esto le damos una idea a los vecinos de lo que va a ser nuestro programa y nuestro proyecto de construcción de viviendas a través del Instituto Municipal de la Vivienda, donde con los recursos nacionales provinciales, la creatividad y el ingenio nuestro, le pongamos una solución a los cientos de matrimonios y familias que están en la necesidad de contar con su vivienda propia. Ya se han hecho bastante también, ¿no? Sí, digo. Sí, yo lo que digo es que, bueno, traigamos la mejor que han hecho, la pongamos al lado, traigamos el dinero que se gastó en esa mejor que han hecho, y la nuestra es doblemente mejor y doblemente barata. Por eso que es emblemático esta vivienda que hemos entregado, porque es un modelo, y es un modelo de gestión. Es un modelo de trabajo y para reforzarlo, el 17 de octubre vamos a hacer una entrega de una segunda vivienda. Un día muy caro el sentimiento peronista. Argentino. ¿Sí? Sí, la Argentina es peronista. Bueno, Napa, también hay de otros palos políticos. Es cierto, claro, que la Argentina es peronista. Es antiperonista, está dentro del peronismo. Usted sabe, yo soy socialista y jamás fui antiperonista. Le puedo asegurar eso. El anti es antivida, o sea que me parece que creo que, bueno, está bien, están los pesimistas, están los negativos, están los complicados, que, bueno, forma parte del carácter y la psicología de cada uno. Y, bueno, muchos sectores se mueven por ese lado, pero me parece que la vida hay que tomarla desde, yo no digo un optimismo inconsciente, pero desde el pesimismo, que significa el misterio de la vida, tener un optimismo ayuda a que entre todos la pasemos un poco mejor. Enrique Salman, muchísimas gracias por visitarnos acá en Los Protagonistas. Bueno, muchísimas gracias a usted y espero que nos veamos alguna vez. Falta poco, faltan. Sí, faltan 60 días. Exactamente, no falta mucho, así es. Para el cambio peronista para Marcos Paz. Bien, así terminó Enrique Salzman aquí en Los Protagonistas. Vamos a ir a una pequeña pausa y esperamos por el segundo bloque, ya lo anuncié, Pablo Forte, que todavía creo que no ha llegado, así que vamos a seguir esperando un chiquitín. Vamos a la pausa y seguramente estamos dialogando con este dirigente de Descartes. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El 30 de agosto llega la tercera edición de la Fiesta de la Golosina Casera. Acércate al Paseo de la Estación a partir de las 15 horas y disfruta de peloteros, feria de emprendedores y números artísticos. Viví Marcos Paz con alegría. Invita Municipio de Marcos Paz. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos, pierda los medios. Thank you.
nosotros al 477-4371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio, podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves, en el paseo de la estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción y digo que me pongo al frente de la... El sábado 29 de agosto te invitamos a participar a partir de las 12 del mediodía de la jornada de cocina solidaria en la UMI del barrio La Capilla. La cazuela de pollo a solo 30 pesos, a total beneficio del barrio. Sumate para entre todos hacer de nuestro municipio un lugar donde se viva mejor. Invita Municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. El domingo 30 de agosto, acércate al Cine Teatro Roma para ver las mejores películas. A las 15 horas, El Principito. A las 17, Los Cuatro Fantásticos. Y a las 19 horas, El Clan. No te lo pierdas. Invita Municipio de Marcos Paz. ¿Quieres publicitar en la TV pública de Marcos Paz? Comunícate con nosotros al 477-4371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio, podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves, en el paseo de la estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción y digo que me pongo al frente de la... El sábado 29 de agosto te invitamos a participar a partir de las 12 del mediodía de la jornada de cocina solidaria en la UMI del barrio La Capilla. La cazuela de pollo a solo 30 pesos, a total beneficio del barrio. Sumate para entre todos hacer de nuestro municipio un lugar donde se viva mejor. Invita Municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación.
domingo 30 de agosto, acércate al Cine Teatro Roma para ver las mejores películas. A las 15 horas, El Principito. A las 17, Los Cuatro Fantásticos. Y a las 19 horas, El Clan. No te lo pierdas. Invita Municipio de Marcos Paz. Marcos Paz, la otra mirada, en vivo, con invitados, curiosidades del mundo, historias de vida, personajes y protagonistas de nuestra ciudad. Encuestas a nuestros vecinos, de lunes a viernes, desde las 14 y hasta las 15 horas, Marcos Paz, la otra mirada. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. Grandes personajes de nuestro pueblo, preservando la cultura marcospacense en todas sus expresiones. Postales del alma, todos los miércoles a las 15 horas, por la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Inicio de espacio publicitario. El 30 de agosto llega la tercera edición de la Fiesta de la Golosina Casera. Acércate al Paseo de la Estación a partir de las 15 horas y disfruta de peloteros, feria de emprendedores y números artísticos. Viví Marcos Paz con alegría. Invita Municipio de Marcos Paz. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos, pierda los medios. Nosotros al 477-4371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves en el Paseo de la Estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción y digo que me pongo al frente de la... Fin de espacio publicitario. Continuamos, acá estamos, me agarro desprevenido mirando la hora, son exactamente las 17:45, no nos llegó el segundo invitado, a veces sucede, ¿no? Me estoy refiriendo a Pablo Fortes, ya lo vamos a invitar para próximos programas, queríamos también, nos parece que es un referente importante, estamos hablando de Descartes, un grupo sionista junto con la 2 son los que han puesto muchas fichas, ¿no?, en lo que se viene y sobre todo en
Daniel Scioli, presidente. Y además queríamos hablar de otros temas, pero no importa, ya lo vamos a tener acá. Voy a utilizar este espacio hasta que tengamos el otro bloque, donde sí ya va a estar aquí el edil Maximiliano Sos para hablar de muchísimos temas, analizar la elección, todas estas cuestiones de fraude, el tema del Consejo Deliberante. Y además, ¿por qué no? La nueva refuncionalización de la colonia Gutiérrez, el papá de Maximiliano Sous, quien es detenido, desaparecido de la última dictadura, me estoy refiriendo a Enrique Sous, ha sido menor de la colonia, así que lo vamos a consultar también al respecto. Bien, a ver, algunos temitas que quería plantearles que tienen que ver con situaciones. Por ejemplo, algo hablamos de Tucumán, ¿no? Y esto lo consultábamos a Enrique Salzman. Digo, una diferencia de 100.000 votos llama la atención, ¿no? Que se plantee fraude, aunque pudiera haberlo, por supuesto, y que baje esa cantidad ahora que pierda la elección Mansur, llamaría también mucho la atención. Se está buscando desde la oposición una agenda para marcar el tema fraude, ¿no? Esto se daba, por ejemplo, en lo que fue el nacionalsocialismo, me estoy refiriendo al nazismo, no digo que esto tenga que ver con la oposición, pero había un dicho de Goebbels, ¿no?, que era miente, 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 que algo queda. Entonces digo, tanto plantear que al final lo que no es tan cierto puede terminar a ser cierto. Entonces es un problema, ¿no? Lo que ha pasado, la represión no se niega, la verdad que ha sido durísima y parecían escenas de otra época. Ojalá que, bueno, que eso no solo se solucione, sino que se tenga que dar de baja a quien se tenga que dar y que se investigue, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y el tema de lo que se plantea, ¿no? Lo central, el fraude. Uno veía las movilizaciones ayer y se ve que están politizadas más allá, que parecía, ¿no?, da la apariencia de gente común, gente que, bueno, que no ha sido incentivada, pero me imagino que en las redes sociales tucumanas debe estar muy fuerte esto, así como en algún momento se armó acá lo que tenía que ver con la 125, ¿no?, y esas movilizaciones mayúsculas. No me gustaría que se esté enrareciendo el camino, ¿no? Esto tiene que ser una elección limpia, transparente, democrática. Y hay algo que también se planteó y que lo consultaba Enrique Salman, esto de que se plantea que se entregan cosas, que se dan cosas. A ver, por supuesto, es la política barata, pero sucede desgraciadamente desde el lugar menos importante y menos fijado en el mapa que como en el lugar más, ¿no?, más importante, de mayor convocatoria, mayor movilización. La verdad que llama la atención que desde la política se planteen estas cosas cuando aquellos que tienen poder generalmente lo utilizan. Mal, todos, pero pasa. Bien, cambiamos un poquito la página de descuento. Hablé hace algunos minutos con quien ha sido la estrella, podríamos decir, de esta elección, no aquí en Marcos Paz, sino en un distrito cercano, me refiero a Gustavo Menéndez, que está pasando unos días con su hijo, le cuento. La elección en Merlo ha sido tan fuerte, tan peleada en todo sentido, y sabemos cómo se maneja el gobierno que hasta ahora estuvo, y está, ¿no?, hasta diciembre, que estuvo en el poder 24 años, que Gustavo Menéndez tuvo que, en época de campaña, mandar a su hijo a otro país por todas las consecuencias y miedos que tenía de lo que podía pasar en esa elección. Así que ahora se fue a tomar unos días de vacaciones. Charlamos, mañana va a estar saliendo después del mediodía en la radio pública en Marcos Paz contándonos cómo está Merlo, qué se viene de acá a octubre, cuánto es desierto, ¿no? Porque se plantea, lo leí en una página que es informativa, pero también política, me refiero con un signo político, a Paco Urondo, que habla de que Raúl Otacé está tramando algo con el PRO de Merlo, ¿no? Porque, claro, si le vuelca los votos, la cosa se puede complicar. Aunque también es cierto, y esto manifestado por muchos, y llevándolo al mapa de lo que pasa acá con los 5.000 y pico de votos de Ignacio Naco Medina, que lo dijo él y lo dice el intendente, y lo dijo Salman, nadie tiene el control remoto, ¿no?, para decir, esos votos van, esos votos los llevo, ¿no? Es difícil, se podrá llevar algunos votos, se podrá llevar, ¿no?, un mínimo porcentaje, pero la totalidad imposible. Así que, bueno, ojalá veremos qué va sucediendo de acá a octubre, el calor y el color de esta elección.
va subiendo de tono, ojalá que no pase más allá del folclore. Tenemos lo que ha pasado en la provincia de Jujuy, que todavía no se sabe, que parecería que no fue un asesinato político, sino que tuvo que ver con otra cuestión. Más, parece que estaba en el momento indicado, en el lugar donde no tenía que estar este muchacho que fue asesinado, ¿no? Pero que no tiene que ver por cuestiones políticas, más allá de que sobre todo la oposición lo quiso transformar en un ícono de un asesinato político. Así que bueno, veremos cómo se va desarrollando todas estas cuestiones, ¿eh? La verdad que, bueno, lo que vengo planteando, ¿no? Hablamos, bueno, de Merlo, hablamos de lo que pasa en Tucumán, lo consultamos a Salman acerca de la provincia de Buenos Aires, eso me parece que va a quedar en foja cero, la denuncia esta de Felipe Solá, y veremos si de acá a octubre se polariza absolutamente entre dos candidatos, me refiero a Daniel Scioli con el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, o hay una cuña, ¿no? Eso es lo que va a intentar por todos los medios de meter, me estoy refiriendo a Sergio Massa. Sergio Massa que tiene estas cuestiones, ¿no? Encontró un ícono en el tema seguridad, plantea, por ejemplo, esto de la imputabilidad de los menores a los 14 años. Digo, dentro de poquito vamos a hacer allanamiento en los jardines infantes. Si seguimos así, bajando la edad, va a ser... A mí me parece que la cuestión pasa por otro lado, pasa por cambiar una sociedad que por momentos está muy enferma, muy violenta, ¿no? El tema de la droga, me parece que hay otras cuestiones donde se tiene que atacar más allá de esto, que me parece que no tiene sentido y que en definitiva el que quiere robar porque necesito, porque desgraciadamente nunca tuvo otro modo de vida, lo va a seguir haciendo. El tema es que haya una justicia en serio, que haya una policía en serio, que haya investigación en serio, que haya inteligencia en serio. Bueno, me parece que algo va a cambiar, no con esas medidas, pero bueno, son cosas para discutir, seguramente eso estará o intentarán imponerlo en la agenda. Bien, estamos ya a 5 minutos de las 18, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a estar dialogando después de la misma con el edil presidente del bloque Frente para la Victoria, Maximiliano Sous. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El 30 de agosto llega la tercera edición de la Fiesta de la Golosina Casera. Acércate al Paseo de la Estación a partir de las 15 horas y disfruta de peloteros, feria de emprendedores y números artísticos. Viví Marcos Paz con alegría. Invita Municipio de Marcos Paz. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar. Pero además, que la gente pierda los miedos, pierda los medios. Nosotros al 477-4371. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves en el Paseo de la Estación, venta de pescado,
Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estoy haciendo referencia a la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la... El sábado 29 de agosto te invitamos a participar a partir de las 12 del mediodía de la jornada de cocina solidaria en la UMI del barrio La Capilla. La cazuela de pollo a solo 30 pesos. A total beneficio del barrio. Sumate para entre todos hacer de nuestro municipio un lugar donde se viva mejor. Invita Municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. El domingo 30 de agosto, acércate al Cine Teatro Roma para ver las mejores películas. A las 15 horas, El Principito. A las 17, Los Cuatro Fantásticos. Y a las 19 horas, El Clan. No te lo pierdas. Invita, Municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. En la cultura vibra nuestra identidad. Nos queda tanto por sentir. Si te emociona pensarlo, imagínate vivirlo. Por eso queremos que la cultura se adueñe del espacio público y puedas disfrutar del arte para todos en las calles de nuestra ciudad. Acércate todos los domingos desde las 16 horas al Paseo de la Estación con Feria de Artesanos y Emprendedores y siempre shows en vivo. Una cultura inclusiva en una ciudad para todos. Invita Municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Continuamos en los protagonistas. Son, a ver, no, faltan dos minutitos para las 18, así que la verdad que estamos bárbaros. Ya tenemos el último invitado aquí en lo que es el día de hoy. Me estoy refiriendo al edil Maximiliano Sous, presidente del bloque Frente para la Victoria. Sous, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, Bernardo, gracias por invitarme. Vamos a hacer primero un análisis. Pasaron 15 días, ya uno está más frío de lo que pasó en el Las PASO. ¿Cuál es su opinión? ¿Las PASO a nivel nacional, provincial, municipal? Arranquemos por pedacito. Vamos a lo nacional, provincial y después entramos acá en Marco. Bueno, ganó el Frente para la Victoria, ¿no? Vamos a comenzar con ese análisis que es el más importante, por lo menos uno que es parte del Frente para la Victoria. A nivel nacional, creo que digamos, los porcentajes que se han obtenido eran los medianamente esperados, cerca del 40%. Creo que ahora viene sí un debate más profundo de la Argentina que queremos, de la Argentina que tenemos, de la Argentina que estuvo también, porque parte de la Argentina que viene, si es elegido Macri, es, para mí, desde mi punto de vista, es la Argentina que tuvimos, entonces, que tuvimos antes de este gobierno. Entonces, se viene esa pelea, ¿no? Argentina de la década del 90, habla usted. La Argentina, digamos, sí, con muchos ingredientes de esa época. No todos, porque no todas las décadas son iguales, por más que agarra una Argentina mejor también, ¿no? Una Argentina totalmente distinta en muchísimos aspectos y con un compromiso político y social totalmente distinto también. En los 90, digamos, había como una sumisión todavía a determinadas decisiones políticas. Hoy creo que las decisiones políticas, independientemente de estar avaladas
en una elección son cuestionadas en el mismo momento por la gente, ¿no? Digamos, esas, no te digo puebladas, pero esas manifestaciones espontáneas que en muchos lugares vemos cuando las decisiones de los políticos no son acompañadas, por más que tengan la legitimidad de haber sido elegidos por esa misma gente, son cuestionadas con manifestaciones que luego retrotraen muchas veces las decisiones de los políticos. Entonces, es una Argentina más activa políticamente, que fue también un proceso de participación que se dio en estos últimos 12 años. Entonces es esa la pelea que viene, en el sentido de decir qué es lo que creemos, qué es lo que falta, que no todo está bien, que hace falta muchísimas cosas, que no se han hecho muchísimas cosas, que se han hecho mal algunas también, por qué no decirlo, pero que se han hecho muchísimas cosas bien. Y acá básicamente se pelea qué Argentina, a ver quién es el que tiene el poder en nuestro país, si lo tiene realmente la persona que nosotros elegimos para que ejerza el gobierno, o lo tienen aquellos cuyos intereses son representados por un político, ¿no? Digamos, estuvimos acostumbrados siempre que los políticos respondieran a los intereses de determinados grupos que no eran los de la mayoría. Es decir, que se sacaban y se ponían presidentes a antojo de determinados sectores o determinados intereses corporativos. En esta Argentina podemos decir que los presidentes, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, han hecho un cambio en esa forma de responder a la gente, ¿no? Usted me dice que si, por ejemplo, gana un Macri, va a ser un gerente de algunas corporaciones. Sí, como que no, lógicamente. Pero está bien que las corporaciones tengan gerentes políticos. Que no sea el presidente. Pero que no sea el presidente, o si quiere ser un presidente, que lo diga. A ver, lo que más me molesta de la política es la hipocresía de los mismos políticos, que dicen representar determinados intereses y después, cuando están en el poder, representan otros. Entonces, está bien que Techín, está bien que Arcor, que Clarín tengan un candidato a presidente. Me parece perfecto. Pero que ese candidato a presidente que diga realmente que es el candidato a presidente de ellos, que lo que va a defender, si es que está en el poder, van a ser los intereses de ellos y no de las mayorías populares. Entonces, esa es la diferencia. Falta esa batalla cultural en hacer que la gente identifique cuál es el candidato que a ellos mismos los representa. ¿Usted cree? ¿Qué pasó en los 90? En los 90 las masas populares votaban representantes que ejercían políticas contrarias a sus propios intereses y la gente no se daba cuenta. Menem fue uno de ellos. Exacto, exacto. Entonces es hacer entender eso, es la batalla cultural de los 20 años que decía Néstor Kirchner. Entonces creo que eso es lo más importante, que lo que tenemos que hacer entender y lo que hay que explicar en estos 2 meses que faltan antes de la elección, ¿no? ¿Usted qué Argentina viene? Bien, y esa Argentina que viene, ¿usted cree que hay un Macri K? Digo, porque después de haber ganado muy ajustadamente la capital, planteó temas que hasta ahí no había planteado, ¿no? La continuidad de la FJP, la continuidad de Aerolínea Argentina, la continuidad de la asignación universal por hijos. Hipocresía. ¿Sí? Mentiras, son mentiras. Son mentiras. A ver, muchas veces, por más, luego va a transformar ese mismo discurso y hay formas de dejar sin efecto lo que él prometió no tocar, dejándola sin efecto. A ver, si él dice la asignación universal no la voy a tocar, pero en realidad no la aumenta más y la deja como un subsidio mínimo, es cierto, no la tocó, pero la llevó, la dejó en un porcentaje o en una suma de dinero que resulta inútil para cualquier compra que la gente quiera hacer. Entonces es una forma de modificarla. Igual que las jubilaciones, además han votado en contra de todas estas leyes, ya sea nacionalización de YPF, de aerolíneas, de AISA, de jubilaciones y pensiones. Lo que me llama JP, todas las medidas que este gobierno ha hecho en pos de beneficiar a las mayorías, el grupo político de Macri ha votado en contra. ¿Sabes lo que me llama la atención de algo que han votado en contra y me cuesta creer? No, acá debe haber una cuestión de conciencia, pero igual me llama mucha atención. El tema de la fertilización asistida, digo, algo tan importante como para darle esa posibilidad, o capaz algún negocio de alguna empresa privada, ¿no? Pues es muy caro. La fertilización asistida termina, a mí no me parece ilógico que voten en contra. ¿Por qué? Porque la fertilización asistida genera un costo. ¿Quién lo paga? ¿O el Estado o lo pagan las corporaciones privadas, las prepagas? Es decir, que
las prepagas también, ya sean obras sociales o prepagas, tienen un interés corporativo, tienen negocios en juego dentro del Estado y dentro de la Argentina. Entonces es lógico que este hombre vota en contra porque representa esos intereses que son empresas. Una prepaga es una empresa que se fija costo-beneficio, si otorga, si banca la fertilización asistida, le genera un agujero dentro de la misma economía de esa prepaga. No se fija en la gente o en el bienestar de la gente, se fija en su propia economía, digamos, es una empresa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Representan empresas, representan los intereses de esas empresas. Entonces, a mí no me pareció lógico que hayan votado en contra, por más que popularmente esté mal visto. Para terminar con este análisis en lo nacional, ¿usted cree que están cerca de la primera vuelta o es complicado de ganar en primera vuelta, por supuesto? Yo creo que se gana en primera vuelta, porque estuvo muy cerquita, un punto y pico de llegar al 40%, y a ver, yo creo que más del 10% se le va a sacar seguro al segundo, que digamos por lo que dicen las cuentas es Macri, y además creo que estos últimos dos meses, más que todo en los últimos 20 días, creo que se va a dar esta campaña fuerte de concientización, ¿no? De hacer, de que la gente vote sus intereses, de que no vote lo que le dicen que tienen que votar. Creo que los últimos 20 días va a pasar eso y creo que la gente va a terminar apoyando la continuidad de este modelo con modificaciones. Sí. Provincia de Buenos Aires, ahí la interna da un ganador, el ganador es Aníbal Fernández, hubo una interna muy fuerte entre Aníbal y Julián Domínguez, y pareciera que esto no posiciona el tema del voto independiente con Aníbal Fernández, sino que lo hacía más con Julián Domínguez. ¿Cuál es su opinión? A ver, el pueblo decidió que sea Fernández, yo voté a Fernández. Ahí sí creo que es 2 más 2 es 4, porque todos los votos de Domínguez van a ir a Fernández. Con el porcentaje sumado de los dos, nadie le va a poder ganar. Yo creo que Fernández es el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué votó Fernández? Porque primero me gusta Martín Sabatella, y creo que Fernández es una persona muy, muy hábil, muy inteligente. La provincia de Buenos Aires es muy complicada. Es muy complicada el diariamente. Yo no me imagino a Vidal gobernando la provincia de Buenos Aires, pero ni media hora explota la provincia de Buenos Aires. Yo creo que con la habilidad, con el manejo, con los contactos, con la forma de trabajar que tiene Aníbal Fernández, va a poder hacer llevadero, digamos, esta provincia tan convulsionada y donde día a día surgen muchísimos problemas, pero no porque falta gestión, sino porque los problemas, digamos, las necesidades son más que los recursos que uno dispone para poder solucionar esas necesidades. Entonces, es lógico que todos los días surja y explota una necesidad distinta. Y creo que el que puede llegar no solo a disminuir esa brecha entre necesidades y fondos para solucionar esas necesidades, como para solucionar esas explosiones diarias, creo que el más capacitado es Aníbal Fernández. Se polariza absolutamente lo que es a nivel nacional entre Scioli y Macri, ¿o puede haber una cuña de masa? Yo creo que se polariza entre ellos dos. Sí. Bien, vamos al municipio, vamos a Marcos Paz, vamos a la elección, una elección particular donde entre ambas listas del Frente para la Victoria, la 2 y la 4, sacaron casi el 53%, un poquito más del 53%, ¿no? Una cantidad muy fuerte teniendo en cuenta lo que ha sacado el resto de los que hoy son candidatos ya, ¿no? Sí, un fuerte apoyo, digamos, a la gestión del Frente para la Victoria, a la gestión nacional y provincial del Frente para la Victoria. Y a la gestión local también, porque termina siendo, digamos, el que instrumenta esas políticas nacionales y provinciales. ¿Y qué análisis haces, Maximiliano Sous, de los 5.500 votos que sacó Ignacio Nacomedina? Ha sido una buena elección, digamos, creo que ha hecho una buena elección. Creo que también el hecho de creerse que esos 5.000 y pico de votos son solo de ese sector político es equivocado. Creo que muchísimos de esos votos son votos que vienen sumados desde la nación y desde la provincia. El que cree, digamos, que toda la gente está
en conocimiento de lo que es la política o de todos los candidatos, está equivocado. Hay mucha gente que se entera, a ver, los candidatos locales el día que va a la misma elección. Hay muchos que van a votar a Scioli porque le gusta Scioli o les gusta a Cristina y saben que es el candidato de Scioli, que el candidato de ella es Scioli, van al cuarto oscuro y agarran una boleta de Scioli y no importa si está Coruche o Medina el candidato local. Es decir, que muchísimos de esos votos para mí van a terminar, van a volver al que... Y encima la foto muy parecida, ¿no? Uno de lejos. Parecida, sí. Las fotos son parecidas, pero además recordemos que iban con cuatro, digamos, cada uno llevaba dos listas, una con Fernández y la otra con Domínguez. Es decir que, bueno, el Frente para Victoria también cooptó bastante, digamos, el cuarto oscuro con bastantes boletas y ese color tan particular, ese azul fuerte. Creo que mi visión particular es que, digamos, la mitad de esos votos van a volver para Curuché. ¿Usted ya da como un éxito en octubre o hay que pelearla? Se pelea diariamente cuando uno está en una gestión municipal y la intención es continuar, esa voluntad la renueva diariamente trabajando. Se pelea todos los días con la gestión que cada uno hace dentro de su lugar. Nada está ganado, ningún triunfo seguro, pero digamos, por lo que se vio en la ESPASO, creo que es muy probable que se termine, digamos, que se termine eligiendo nuevamente Ricardo Curuché intendente. Lo consulté hoy aquí en el primer bloque, Enrique Salman, edil como usted, presidente del bloque, en este caso Frente Renovador, y él plantea que él espera que en algún momento haya un gobierno peronista en Marcos Paz. No lo da a este gobierno como ese signo. Y es un gobierno del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria está compuesto por el Partido Justicialista, es la columna vertebral, pero no es, digamos, el Gobierno Nacional tampoco es Partido Justicialista. Desde el punto de vista técnico, el Partido Justicialista forma parte de un frente. Este es un frente, Frente para la Victoria, es un frente que está dentro del Frente para la Victoria. Si él se, digamos, si quiere mencionar, digamos, si menciona específicamente a la filiación política del intendente, todos sabemos que no es peronista, pero la esencia del Frente para la Victoria es esa, digamos, si plantea, no, el Frente para la Victoria. Plantea el origen del intendente, que es radical, y la Concertación, ¿no?, que es un armado con muchas fuerzas políticas. La Concertación es un partido más que forma el Frente para la Victoria. Digamos, el intendente, su partido es la Concertación. Pero vuelvo a repetir, a ver, para que quede claro. El Partido Justicialista forma parte del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es quien gobierna actualmente a nivel nacional, provincial y municipal. El Frente para la Victoria es el que lleva a Daniel Scioli de candidato a presidente. El Frente para la Victoria es el que lleva a Aníbal Fernández, candidato a gobernador, y quien lleva a Ricardo Curuché de candidato local. Ricardo Curuché no es peronista, digamos, él nunca dijo serlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no necesita ser peronista, porque la lista no es del peronismo, es del Frente para la Victoria. Si fuera una lista pura del peronismo, Salman podría decir, digamos, él no es peronista, no tiene por qué estar ahí, pero al ser un frente, tranquilamente puede haber cualquier persona de cualquier partido político. Lo que molesta es que quizás no sea él el candidato que encabece esa lista del Frente para la Victoria. Es una cuestión personal, pero para nada lo veo ilógico la candidatura de una persona que no sea afiliada al Partido Justicialista, que sea candidato intendente dentro del Frente para la Victoria. Lo consulto, no sé si escuchó la declaración de Ignacio Nacomedina, hubo varias, yo lo he consultado a usted sobre cuando dio la cara a Ignacio Medina después de las PASO, a los 10 días, ¿no?, que dijo Curuché no me representa, y ahora fue más fuerte todavía el viernes planteando que Curuché pertenece a los varones del conurbano. No estoy de acuerdo para nada con las expresiones de él. Si dice varones del conurbano, por la cantidad de, quizá lo pudo haber dicho por la cantidad de años, digamos, que llevan el poder, supongo yo. Para mí no son las prácticas cuestionadas que yo también tengo de muchas políticas, que sí las tienen muchos peronistas dentro del conurbano, que él para mí no las tiene, por eso sigo acá. Digamos, lógicamente, si tuviera conductas, digamos, dictatoriales o totalmente alejadas
a los valores que yo represento, no estaría dentro de espacio político. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno quiere ser, también se intenta diferenciar en todo, digamos. Entonces, él quiere ser con sanas expectativas, está bien, está perfecto. Entonces pierde una interna y para no sumarse, quizás para no formar parte, dice que se diferencia en un todo y no puede formar parte de ese gobierno al cual está criticando. Igual apoyado, recuerdo, hay un video, los archivos son archivos, ¿no? Meses, y estuvimos reunidos cuando vino el intendente de Berazategui, Musi, claro. Estuvimos en una comida y estaba él también ahí. 2 meses. Exacto, entonces parece que surgió todo lo malo de la noche a la mañana. Yo iba a un video aún mucho más atrás, pero en el 2011, cuando dicen el que mejor representa este proyecto en Marcos Paz, el intendente Ricardo Kubrochev. Pero no, son perspectivas personales, son proyectos personales, que no tiene nada de malo tenerlos. Y no es que uno, al estar acá dice que está todo bien. No, para nada. Yo soy muy crítico también internamente. Lo que sí creo es que esas críticas que realizo, primero que me las escuchan, y segundo, que creo que es el único espacio político actual que me asegura poder modificar esas cosas que yo critico. Es decir, que otros espacios políticos no me aseguran poder modificarlas. Este no solo me escuchan, sino me da la posibilidad de trabajar para ir modificándolas. A ver, lógicamente que el intendente es el que decide las políticas públicas, madres dentro de un municipio. Quizás en esas políticas públicas uno está de acuerdo. Después viene cómo uno las instrumenta, con qué personas, cómo las hace. Quizás viene por eso más la diferencia con Naco, que también puede ser conmigo, pero la diferencia es que uno apuesta a este proyecto y cree que detrás la alternativa política a este mismo proyecto no me asegura modificar las cosas que están mal. Este proyecto sí me las asegura. Yo sé que usted me ha dicho, los trapitos se lavan en casa, pero ¿podemos conocer alguna de las críticas que plantea? Yo las he hecho muchísimas veces, el rol de la fuerza de seguridad, la conformación también de la erradicación de empresas, ciertos aspectos de obras públicas, hay cosas que no es que no se hacen, sino que hay que modificar más todavía, en el sentido de quizás cambiar nombres, cambiar personas, con solo cambiar, no es que no existen esas políticas públicas guiadas a esos temas, sino que existen, pero quizás están mal aplicadas en algunos aspectos. Entonces, lo que hay que hacer es profundizar esas políticas, quizás cambiando nombres, quizás poniendo más personas, destinando más recursos, pero esa es una discusión interna, eso hay que resolverlo dentro del Frente para, dentro del gobierno municipal, el cual él formó parte hasta hace poquitas semanas y que creo que el intendente le abrió las puertas para que vuelva cuando quiera, es decir, que no en ningún momento se lo invita a participar, que muchas veces hasta llama la atención, cómo se manejan, porque parece que Marcos Paz está todo mal y que no funciona nada y que no representa nada y que el proyecto no funciona y a nivel provincial y nacional funciona todo 10 puntos y no lo escuché una sola crítica, donde yo te puedo dar más que 20 críticas a nivel provincial y nacional de muchísimas cosas que no funcionan o que están mal, pero parece que como algunos cobran un sueldo de otro lado. ¿Eso se llama obsecuencia? ¿Más que militancia o más que ideales? El calificativo lo pusiste vos.